Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. La fiscalización a las viviendas en fiestas patrias abrió el debate. Las autoridades aseguran que debido al estado de catástrofe podrán entrar sin orden judicial a domicilios donde se incumplan las medidas sanitarias. Atención en estas fiestas patrias porque la cueca no será el único sonido que se escuchará. Los timbres, el golpeteo de las puertas en casas y departamentos también serán parte de este fin de semana festivo. La fiscalización a domicilio que implementará la autoridad sanitaria en este 18 ha abierto el debate respecto a la legalidad y efectividad de este inédito sistema para hacer cumplir las normas sanitarias en plena pandemia. Entre la mala experiencia por las fiestas clandestinas y el cumplimiento del plan Fondéate, la autoridad sanitaria consideró pertinente realizar fiscalizaciones a viviendas en este 18. Es decir, si la situación lo amerita, fiscalizadores sanitarios junto a carabineros o la PDI podrían ingresar a un domicilio. Cuando tengamos estas sospechas o denuncias que hay un acto flagrante, que no se está cumpliendo la normativa, entraremos con carabineros. Los temas de pandemia, la autoridad de salud no tiene restricciones porque lo que está cuidando es la salud y la propagación de un virus. No es necesario ninguna orden de un juez. De hecho, podemos firmar una orden de allanamiento que es firmada por la autoridad máxima de la Seremi de Salud. Eso por parte de la autoridad. Sin embargo, los expertos aseguran que esta situación acarrea un problema. Si el ciudadano no colabora, Carabineros sin una orden judicial no puede ingresar mediante la fuerza pública a ese domicilio, porque estamos en cumplimiento de una normativa que está sancionada con una multa, es decir, no estamos frente a la comisión de algún tipo de delito que sí permitiría que esta fuerza pública se pudiera utilizar. Una instancia que como nunca tendrá a los dueños de casa un rol fundamental. ¿Qué opinan de estas posibles visitas inesperadas? Yo creo que está bien porque la gente se reúne en forma irresponsable. Me parece correcto en el caso de cuando hay un mucho escándalo. La verdad es que yo no estoy de acuerdo porque encuentro que invaden tu espacio personal. Es que por la pandemia yo creo que no. Igual tiene sentido la fiscalización. Si hacías desde la puerta, creo que está bien. Ahora, si van a entrar a las casas, lo veo un poco más complicado. Un máximo de 5 personas invitadas en lugares cerrados y hasta 10 en espacios abiertos de comunas sin cuarentena. Quienes salten estas normas arriesgan multas de hasta 5 millones de pesos. A ello se suman las sanciones para personas con COVID que no respeten cuarentena y los dueños de casa que sean sorprendidos realizando fiestas masivas. Ellos arriesgan hasta 50 millones de pesos de castigo. Un debate al que se agregó el Instituto de Derechos Humanos que puso énfasis en que la Constitución asegura el derecho de inviolabilidad del hogar, una discusión que se instala a días del inicio de fiestas patrias, la fiscalización a domicilio, una visita inesperada y que podría resultar también incómoda. 600 sumarios sanitarios se han cursado por desplazamientos a segundas viviendas en la región de Valparaíso. Pese al aumento en las fiscalizaciones, los residentes dicen que los turistas se adelantaron a los controles. Practican la fiscalización para evitar la llegada de visitantes que preocupa a los vecinos y autoridades de Concón. Comuna turística donde pesa las restricciones, ya detectaron el aumento de la población flotante. Llegó mucha gente de afuera. Y de hecho es como divertido porque ellos mismos se perciben, porque andan como que se alejan de ti, están medio nerviosos y entonces se nota inmediatamente que no son de acá. No están en cuarentena, de todos modos no quieren el arribo a segundas viviendas para fiestas patrias. Con estos controles buscan detectar a quienes han burlado alguno de los 35 puntos de fiscalización en la región de Valparaíso. El fin de semana había mucha gente en la playa, demasiada. Cuando nosotros llegamos a la playa amarilla, como el ejemplo donde estamos hoy día, estaba completamente llena y la mitad de la gente se fue, se arrancó, porque veía que la fiscalización no tenía cómo demostrar que eran de la comuna de Concón. A un kilómetro de distancia, el sector de Reñaca de Viña del Mar, comuna en cuarentena con prohibición de tránsito libre. Tenemos que verificar que los permisos en el fondo sean legítimos. Hemos notado también una bastante afluencia de gente. Las autoridades de Valparaíso han cursado más de 600 sumarios sanitarios a personas detectadas en segundas viviendas. Más de 13.000 vehículos han sido devueltos a sus primeros hogares. Si van a venir, la van a pasar mal, porque los vamos a controlar, vamos a iniciar el respectivo sumario sanitario en sanciones que van de la 0,1 hasta la 1.000 UTM.
En los días anteriores hemos estado fiscalizando en la playa y hemos visto que hay personas que se están arrancando. Este es el acceso a la comuna de Pucón, ruta de Villarrica en la región de la Araucanía. Alta congestión vehicular, solo se permite el ingreso de vehículos por razones laborales y residencia. Llevamos un total de 60 personas detenidas en lo que da la fecha, en conjunto con Carabineros de Chile. Sin embargo, este martes se registró una gran cantidad de gente en el centro de la ciudad. Las autoridades llegaron a este condominio a fiscalizar el uso indebido de segunda vivienda. Mientras se pueda evitar el desplazamiento de la gente, evitar aglomeraciones, yo creo que me parece muy bien que se hagan este tipo de fiscalizaciones. En Pucón sí, hay mucho más movimiento que los meses anteriores. Se ha devuelto a un número importante de personas que venían a hacer uso de su segunda vivienda. Más al norte, a 196 kilómetros de la capital, el acceso al sector costero de Pichidán y en la región de Coquimbo. Los vecinos realizaron este improvisado control donde verifican la llegada de turistas. Poca gente en las calles y en la playa. Sin embargo, se pueden ver casas de veraneo con moradores y vehículos estacionados. Trámite de mayor esfuerzo, solamente eso. Nosotros retiramos lo que venimos a buscar y nos retiramos realmente a Santiago porque nosotros es allá donde vivimos y no podemos por la pandemia. Nos hemos encontrado con personas con permisos únicos colectivos, ¿cierto?, donde figura la familia completa. Y la verdad es que ahí están mal utilizando este instrumento, entendiendo que los permisos únicos colectivos son solamente para aquellas personas que vayan en ejercicio de sus funciones y siempre y cuando vaya con algún documento que acredite su condición laboral. Celebración distinta a la de este 2020. La pandemia ha obligado a las autoridades a fortalecer los controles para evitar la propagación del virus. Más de 10.000 vehículos han sido devueltos desde la Ruta 5 Norte, el acceso a la región de Coquimbo. Y por segundo día consecutivo se registró gran congestión en la ruta 68 a la altura de Casa Blanca. Hans Christiansen tiene los detalles. Hans, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nosotros desde la ruta 68 ya se lo hemos mostrado en otras ocasiones y la verdad es que el panorama el día de hoy fue completamente distinto, pero la verdad es que debido a que hubo muchos más vehículos ingresando hacia la región de Valparaíso. Nosotros conversábamos con parte de los fiscalizadores que estaban posicionados acá justamente haciendo esta revisión en esta aduana sanitaria de Casablanca y nos decían ayer durante todo el día aproximadamente fueron 3.000 los autos que ingresaron hacia el litoral central, hacia la región de Valparaíso durante todo el día. Sin embargo, hoy día solamente hasta eso de las 5:30 de la tarde aproximadamente ya habían ingresado 5.000 autos hacia el litoral central, lo cual hace presumir que evidentemente esta situación se podría intensificar dentro de las jornadas que vienen y eso es algo que preocupa sin lugar a dudas a las autoridades que de todas maneras han intensificado los controles carreteros. Pudimos conversar con algunos de los automovilistas que llegaron hasta este control. Escuchemos. Pasamos muy seguido acá, hoy día vi más vehículos que las últimas veces. Sí, está bien el control, por la seguridad, sobre todo, porque hay muchos que se colan. La semana pasada no había tanta gente, y ahora llevo una hora, más de una hora, del túnel hasta acá. No sé dónde salió tanta gente. 35 puntos de control entonces para entrar a la región de Valparaíso que se espere logre detener a estas personas que buscan ingresar de todas maneras. Ya se hizo un 20% aproximadamente de movilidad aumentado en nuestra región. Vamos a quedar muy atentos y frente a cualquier novedad nos volvemos a conectar. Que estén muy bien. Gracias Hans por el informe. Buenas noches. Cambiamos de tema. ¿Qué ocurre si un contagiado de COVID-19 llega a un local de votación el día del plebiscito? Será detenido, pero antes tiene derecho a sufragar. En el Congreso se reactivó el debate para que bajo otra modalidad los pacientes de COVID-19 sí puedan sufragar de una forma segura. ¿Podrán votar o no los pacientes COVID en el próximo plebiscito? Una de las grandes interrogantes de los últimos meses. El gobierno fue tajante y ya le cerró la puerta a la posibilidad, pero sí. Hoy surgió un pero. Si una persona que tiene COVID llega a un lugar a votar, no se le puede impedir que vote. Vota, pero una vez que eso ocurra, por supuesto que va a ser sancionado y puede ser llevado detenido porque está infraccionando una norma específica que dice que una persona con COVID no puede salir de su casa.
¿Por qué podría votar? Porque el derecho a sufragio está asegurado. ¿Por qué recibiría una sanción? Porque al abandonar el hogar viola las actuales normas sanitarias. Y la verdad es que en este caso, si llega una persona a votar, por ejemplo, y no se quiere poner la mascarilla, se detecta que está con fiebre o que está enferma, desgraciadamente nosotros tenemos que dejarla votar. El voto es una, digamos, una derecho, gracias, constitucional. Fiebre que será difícil de detectar luego que el CERVEL confirmara que no se tomará la temperatura en los locales de votación. Porque la temperatura es no solamente un síntoma de COVID positivo, puede ser una faringitis, una laringitis. Así el gobierno confirmó la decisión que horas antes había adelantado en una entrevista radial el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Lo primero que hay que hacer es respetar su derecho a sufragio. Eso así lo establece la ley. Incluso personas que cometen delito al interior de un local, antes de irse detenida, si no han votado, tienen que votar. La pregunta es, ¿cómo y quién fiscalizará a un sospechoso de coronavirus? Los electores y las electoras podrán tener la tranquilidad que habrá controles de parte de carabineros, quienes tienen los listados de las personas que están hoy día en cuarentena y no pueden salir de su aislamiento. El voto postal fue una de las propuestas que logró apoyo transversal en el Congreso, iniciativa que surgió cuando se determinó que los pacientes COVID no podrán concurrir a un local de votación, dejando en el olvido todas las alternativas que habían surgido con este propósito. Con la información de esta jornada reiteraron la solicitud. Pero el gobierno equivocó el camino. La fórmula era haber establecido el voto postal y haber evitado que personas contagiadas llegaran finalmente a los locales de votación, como seguramente va a ocurrir. Lo que nosotros estamos planteando es que se habilite la posibilidad para que estas personas se los habilite a votar, ya sea por correo o a través de unas móviles o ya sea a través de sistemas digitales. ¿Cómo se podrá fiscalizar a eventuales pacientes, de comprobarse alguno? ¿Qué ocurrirá con los contactos estrechos, consultas que abren nuevas interrogantes luego que se confirmara que un paciente podrá votar, aunque luego arriesgue una sanción? El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual exigió la renuncia de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. A juicio del móvil, sus dichos sobre terapias de conversión, de orientaciones sexuales o identidad de género la inhabilitan para continuar en este cargo. La subsecretaria aclaró que rechaza de plano este tipo de tratamientos, los que considera como denigrantes. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud de Chile e incluso el Colegio de Psicólogos de Chile han manifestado que aquí no hay ninguna enfermedad y que estas terapias, desde todo punto de vista, son tortura hacia las personas homosexuales o con una identidad de género diversa para que, entre comillas, se curen. No existe cura porque no hay enfermedad. Con esta declaración de principios, avalada por organismos internacionales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual llegó hasta el Ministerio de Justicia para solicitar la renuncia de la subsecretaria de Derechos Humanos. Todo por su controvertida intervención en el debate de la reforma a la ley Zamudio. Y cuando se discutía una indicación de la senadora Adriana Muñoz que prohíbe a todo evento las terapias de conversión. Tratamiento para modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Podría incluso aplicarse a casos donde pudiera existir la anuencia de la persona que se vaya a tratar. Y ahí tendríamos un problema. Podríamos ir en contra de la voluntad de una persona, teniendo presente la convicción de la prohibición de las terapias de conversión. En la forma en que está redactado esto, podría ocurrir. Una persona sí quisiera, estaríamos per se señalando a priori que este tipo de actos serían discriminatorios. Dichos de la subsecretaria de Derechos Humanos que de inmediato encendieron la polémica. A juicio del móvil, se trata de declaraciones que fomentan la homofobia. La subsecretaria de Derechos Humanos ha solicitado que ciertas terapias, que cierta tortura en contra de la diversidad sexual pueda ser validada por nuestra legislación, lo cual nosotros consideramos tremendamente aberrante. Hemos solicitado al presidente de la República que le pida su renuncia y que nombre en su lugar a una persona con conocimientos mínimos para que pueda llevar a buen término la misión institucional de esta subsecretaría de Derechos Humanos, que es tremendamente importante para el país. Mediante su cuenta de Twitter, Lorena Recabarren manifestó su profundo rechazo a las terapias de conversión, las que considera tratamientos denigrantes.
La subsecretaria agregó que nunca ha dicho que puedan ser voluntarias. El ministro de Justicia no contestó los llamados de 24 horas. La subsecretaria ha sido clarísima en rechazar categóricamente cualquier terapia que, comillas, se llame de conversión. Ella estaba refiriéndose a otra cosa diferente y lamentamos en este caso que el móvil haya querido levantar este punto cuando no refleja en absoluto ni lo que piensa ni lo que dijo la subsecretaria de Derechos Humanos ni tampoco lo que piensa el gobierno de Chile. El ministro Jaime Belolio dijo que el gobierno es partidario de prohibir, al igual que en otros países, las llamadas terapias de conversión. Práctica que, según la Autoridad Sanitaria Internacional, no tiene justificación médica y amenaza al bienestar de las personas. El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, rompió el silencio y descartó ofrecer disculpas y tampoco piensa renunciar a su cargo. Guzmán fue sorprendido el pasado 25 de junio en un restaurante de San Miguel, pese a que la comuna se encontraba en cuarentena en ese momento. Aseguró que ya tomó conocimiento sobre los antecedentes que forman parte de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público. El secretario del Senado admitió que le llama la atención la forma en cómo se han conocido los antecedentes, lo que podría afectar el resultado de la investigación. Agregó que nadie le ha sugerido renunciar y que tampoco piensa en hacerlo. Mientras tanto, esta semana se va a conocer si la Fiscalía decide o no formalizar a Raúl Guzmán. Es una situación que genera incomodidad no solamente para ellos, sino que también genera incomodidad para mí por la forma en cómo se han presentado estos antecedentes. Sin duda, mi silencio ha generado una serie de especulaciones y también una serie de afirmaciones que no han provenido de mí. Y sin duda también mantendré este silencio y me referiré al tema en la oportunidad y en las instancias que estime pertinente. Nadie me ha sugerido renunciar al cargo. En segundo lugar, tampoco he pensado en renunciar al cargo. Cambiamos de tema. Actualmente el 80% de las personas morosas se siente acosada por las empresas de cobranza y uno de cada tres no sabe qué son los cobros extrajudiciales. Para eso, desde el CERNAC buscan orientar a través de una calculadora que permite identificar cuáles son los montos máximos que deberán pagar en caso de que la deuda esté vencida. ¿Cómo funciona? Lo revisamos en la siguiente nota. Me llaman constantemente y a horas que son de repente son irrisorias, incluso los fines de semana. Es una situación realmente desagradable. Desde hace 6 meses que el teléfono de Nelson no ha parado de sonar. Quedó cesante en marzo y las deudas se convirtieron en un dolor de cabeza y hoy se siente acosado por las empresas de cobranza. El problema de las deudas es una cosa agobiante. Deberían tener un poquito más de empatía y entender la situación por la cual estamos pasando. No es una cosa de que uno no quiera pagar. Hemos tenido que priorizar cosas y hay cosas que uno tiene que forzosamente dejar de pagar. Una situación que se repite. Según cifras del CERNAC, un 80% de las personas se sienten acosadas por los constantes llamados. Esto realmente a uno lo agobia. Muy molesto, es muy invasivo, es de una falta de respeto enorme. La gente como está destrozada con este problema que tenemos, más encima que lo estén llamando. Tienen derecho los consumidores a exigir que no haya hostigamiento, que no se incurra en las prácticas que sanciona la ley, que no sobrepasen los límites y que no correspondan a gastos efectivos. Pero la morosidad no solo trae problemas con el hostigamiento telefónico. De la mano llegan los cobros extrajudiciales que las empresas realizan por gastos como el envío de cartas certificadas, llamados, mensajes, entre otros, y que muchas veces son excesivos. Encarece aún más las deudas que uno. Si yo debo 10 mil pesos, finalmente termino debiendo 25 mil por la morosidad, por los intereses y además el cargo de las empresas que se dedican a cobrar. Según la ley del consumidor, el cobro de los gastos de cobranza solo se pueden realizar transcurrido los 20 días de atraso de la deuda y tienen topes máximos. Por ejemplo, en el caso de que la deuda no supere los 287 mil pesos, se le puede cobrar de manera adicional un máximo de 9% del total de la deuda, un porcentaje que va disminuyendo cuando el monto total aumenta. Hay límites de gastos de cobranza que se determinan por la ley del consumidor y luego judicialmente es el juez el que aprueba las costas procesales o las regula de forma que el consumidor no pague de más cuando está con deudas morosas. Un ejercicio que muchas veces es complejo de realizar y que desde el CERNAC buscan simplificar a través de una calculadora en su página web. Con esta aplicación usted podrá saber el monto exacto que tendría que pagar cuando tuviera alguna deuda impaga. Nuestro primer deber es poder entender y transmitir el mensaje de que
La relación entre empresas, sus clientes, tiene que ser una relación transparente, una relación amable, cordial, una relación justa. Una herramienta que es bien recibida por Nelson, que asegura no tiene la información suficiente sobre estos cobros. Es un campo que desafortunadamente no nos educamos lo suficiente. Es bienvenido a que de alguna manera se nos informe al respecto. Calculadora que estará disponible en la página web del CERNAC y que busca un trato justo e informado para quienes hoy están morosos. A través de una declaración, la Contraloría General de la República defendió la facultad que tiene para investigar responsabilidades administrativas en carabineros. Esto tras la formulación de cargos que realizó el organismo contra 7 generales por sus responsabilidades administrativas en los procedimientos ocurridos tras el 18 de octubre. Abogados del grupo perteneciente al alto mando cuestionaron la competencia que tiene el órgano contralor para intervenir en estas materias. Contraloría, en su declaración pública, aseguró que la facultad de perseguir responsabilidades administrativas se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República. La institución agregó que recibieron 457 denuncias debidamente individualizadas relativas al actuar de carabineros correspondientes a hechos acontecidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. El ministro del Interior reiteró su respaldo a carabineros y el general director Mario Rosas dijo que la institución ha vivido momentos muy adversos. El actual alto mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia. Estamos seguros que los cargos que ha hecho llegar la Contraloría van a ser desvirtuados. De agradecer el respaldo de la autoridad de gobierno, agradecer el respaldo de la comunidad, de la gente de bien. Y también me remito a lo que hoy día un prestigioso medio de comunicación social de nuestro país, ¿cierto?, habla y dice que hay muchos estrategas de fútbol y pareciera que en el último tiempo hay muchos estrategas policiales. Por lo tanto, eso atenta contra lo que estamos desarrollando. Internacional. Llega el momento de revisar noticias del mundo en medianoche. El primer ministro israelí firmó un acuerdo histórico que normaliza las relaciones entre su país con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en una ceremonia oficiada en la Casa Blanca bajo la mirada atenta del presidente de Estados Unidos, que vemos ya en pantalla, Donald Trump. El mandatario estadounidense señaló que este pacto cambiará el curso de la historia y marca el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Por su parte, el mandatario israelí aseguró que esta firma es distinta a la que realizó con Egipto en 1979 y Jordania en 1994, los primeros países árabes con los que pactó acuerdos de paz. Agregó que este pacto no es una paz entre líderes, sino que entre pueblos. Crece la alerta en Estados Unidos ante el avance del huracán Sally, que amenaza con lluvias históricas y marejadas ciclónicas. Se prevé que el fenómeno toque tierra en las próximas horas con vientos máximos de 155 kilómetros por hora cerca de Nueva Orleans. Aunque hay fuertes ráfagas de viento y en las últimas horas se ha degradado a categoría 1, se trata de un fenómeno extremadamente peligroso que ya ha causado algunas inundaciones por fuertes lluvias. Los efectos de Sally se están sintiendo en estados vecinos como Alabama y en el extremo noroeste de Florida. Impacto y preocupación generó el desprendimiento de un inmenso bloque de hielo de unos 110 kilómetros cuadrados en el Ártico. Este fenómeno se produjo y levantó las alertas de la comunidad científica. El desprendimiento ocurrió cuando un iceberg se separó de una plataforma de hielo en el noroeste de Groenlandia. Las imágenes satelitales lograron capturar el momento que, según científicos, es normal. Sin embargo, lo que no es normal es que hayan desprendimientos de hielo de este tamaño, lo que estaría impulsado por el cambio climático. A esta hora tenemos una temperatura de 8,8 grados. Hoy miércoles Santiago va a estar parcial con una máxima de 23 grados. Osorno tendrá cielo nublado con una máxima de 13 grados. 2 de la mañana con 10 minutos. Seguimos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.